En el juego Viva Piñata hay una piñata amarga con dientes de licuadora y le encanta la tierra. Esas son las Protifomole, por lo que aprendamos cómo domesticarlas y tenerlas. Están en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete ya que estamos piñateando con esta saga. ¡Comencemos con el video! A pesar de ser pequeñas, estas piñatas amargas son muy molestas, ya que tienen varias habilidades para alterar tu jardín y detener tu progreso, tanto que llegan a ser muy hostiles. El primero es que, como todas las amargas, tosen dulces amargos que envenenan a tus residentes. También tienen la cualidad de producir montículos de tierra. Estos, si se acumulan, limitan tu espacio y tienes que darle palazos para deshacerlos. Y el tercero, lo que las vuelve más peligrosas, es que dañan tus plantas y, como sabrás, son fundamentales para continuar tu progreso, ya que muchas son requisitos para la mayoría de las piñatas. Su apariencia es una masa roja con una boca enorme y en la periferia un montón de dientes desalineados y puntiagudos, una licuadora con patas del nivel 5. Por suerte se puede domesticar y volverla un beneficio para ti. La versión doméstica de las Protifamou son la piñata topo. Son sumamente tiernas, ya que son una pequeña pelusa de papel manché regordeta con pequeños ojos y de color amarillo. Son del nivel 5, nocturnas, y su habilidad te será de mucha ayuda cuando tengas una mina. Para empezar, debemos hablar de su versión amarga. Ellas aparecerán a diferentes niveles en ambos juegos. En el clásico harán su llegada en el nivel 19 de jardinería y comenzarán a entrar al 20. Mientras que en Viva Piñata Trouble in the Paradise, estas lo harán al nivel 14 e ingresarán a tu jardín al nivel 16, donde comenzarán a hacer sus propios estragos, así que debemos domesticarlas. En Viva Piñata Clásico, eso se obtiene al tener dos hongos. Estos se consiguen al tunear con Bart hongos venenosos, una mala hierba, que provoca que las piñatas se sientan atraídas para comérselas y se envenenen. Para eso debes de colocar una cerca y así evitar que las piñatas alucinen mientras mueren. Pero no es el único requisito, también debe de comerse una Flutterscotch roja. Esta es una de las variantes de la mariposa blanca y se obtiene con que coma una semilla de amapola y listo, ya las habrás domesticado. Mientras que en la secuela de Viva Piñata necesita comerse dos hongos, se obtienen de la misma forma y te recomiendo seguir la estrategia anterior para ello. El único detalle es que necesitas protegerlos para que solo se los coman ellos. Puedes tardar un rato, pero lo conseguirás. También necesita comerse una bispote, la piñata Catarina. Como es de muy bajo nivel, es probable que ya la tengas. Y con eso, de ser una licuadora con patas, pasará a ser una pelusa amarilla. Ahora pasaremos a su versión amigable. Para que aparezca su versión salvaje, es igual en ambos juegos. Y solamente debes de tener viviendo otra Protifomole en tu jardín. Si la vendiste, te recomiendo pedirle una a la cazadora para acelerar el proceso. A partir de aquí cambia ligeramente sus requisitos. Para que visite nuestro terreno en el primer Viva Piñata, debes de tener viviendo en tu jardín 4 Arocnid, la piñata araña. Es sencilla de conseguir, estos artrópodos con 8 patas de cartón harán que entren. Mientras que en Viva Piñata Trouble in the Paradise necesitas tener viviendo 3 Arocnid en tu jardín. Es un poco más complicada conseguirlas, pero con el video en la tarjeta te será muy sencillo. También necesitas tener viviendo en tu extensión 3 Wyrm, la piñata gusano. Son muy sencillas de conseguir y las primeras de tu jardín. De todas formas te dejo su video para que disfrutes del canal. Para volver a residentes en el primer juego necesita comerse 2 Arocnid. Solo déjalas en tu jardín y ellas harán lo propio. Toma en cuenta que si se va y se comió alguna, tendrás que reponer su requisito anterior. Mientras que en el segundo juego, debe de comerse un Arocnid y una Wyrm. Solo ten paciencia y será tuya. Ahora para sus requisitos de romance, que es diferente en un paso, en el primer Viva Piñata debe de comerse 3 zanahorias. Estas las tienes a partir del nivel 2 y son muy baratas, por lo que cómpralas en Costolot para que sea más rápido. Además necesitas colocarle unos lentes de Bottles, una referencia a Banjo-Kazooie. Estos se los puedes colocar con pétula, cuestan 180 monedas de chocolate y se desbloquean en el nivel 19. Con portarlo solo faltará su casa. Mientras que en Viva Piñata Trouble in the Paradise necesita portar los mismos lentes de Bottles, se ponen exactamente igual, desde la tienda de pétula. Lo que cambia es que debe de comerse una Swirl, la piñata escarabajo pelotero, que es nueva de esta entrega, una piñata desértica, muy curiosa, y construye su casa. Esta cuesta unas 825 monedas de chocolate y tarda unos 50 segundos en hacerse. Tiene una arquitectura prehispánica, inclinándose más a algo maya. Un pilar con una entrada y escaleras. Esto se da por la relación con la mina, pero aparte de eso no encuentro lógica en su hogar.
Ya con todo eso pasaremos a su minijuego. Es una especie de laberinto. Supongo está relacionado por los hábitos de escarbar de los topos. Se mueve un tanto raro, pero es sencillo de pasar. Después veremos su danza de romance. Son unas piñatas que les encanta la música electrónica y andan brincando y alzando sus brazos como en un concierto, en un entorno oscuro con luces de diferente color. Además lo agitan y se mueven de un lado al otro, hasta hacen la onda con sus manos. Se ven muy chistosas y me dan risa. Si las quieres vender, estas te darán 1600 monedas de chocolate. Es algo, pero como les he dicho, hay piñatas más caras y sencillas para reproducir y vender. Aun con eso son buenas para entretenerse durante la noche. Para cambiarlas de color en ambos juegos, la mayoría son iguales, y solo uno en el clásico necesita dos cosas. Para verlos de color rosa y parezcan hadas peludas y regordetas que solo caminan, debe de comerse una semilla de loto, muy sencillo. Para verlos de color verde, que parezcan hechos de uranio y que brillan en la oscuridad, que la verdad me encanta, debe de comerse una flor de berro. Y para verlos morados y pienses que son moras andantes, en el clásico debe de comerse una semilla de belladona y una semilla de campanilla, mientras que en la secuela solamente debes darle la semilla de belladona. Con eso tendrás topos brillantes y nocturnos que anden en la noche. Para que aprendan trucos en Trouble in the Paradise, debe de comer algunas cosas. Si le das una semilla de cardo, estos se pararán sobre su cabeza y darán una voltereta como baile de rap. Y si comen una flor de cardo, que te recuerdo es una mala hierba, estos sacarán un pico y lo clavarán al suelo, donde se quedará atascado. Está muy padre y muy bien pensado, ya que son piñatas que todo su contexto engloba la minería y la excavación. Su función es un poco inútil o muy útil, ya que si tienes la mina, te ayudarán mucho. Si tienes esta construcción y está trabajando, te darás cuenta que constantemente producirá montículos de tierra, que debes de quitar a palazos, e inclusive en Trouble in the Paradise necesitas muchos palazos para deshacerte de ellos. El problema es que ocupan mucho espacio y caen de forma aleatoria por todo el jardín, pero las Protifamol tienen la virtud de devorar esos montículos de tierra, por lo que ten algunos cuando tengas la mina y te ahorrarás mucho tiempo. Ninguna piñata la requiere directamente, solamente ellas mismas y las que tienen requisitos generales como el arruario, la piñata león y las suananas, la piñata cisne. Otras son las Eger, la piñata águila, pero una que podemos decir que te ayudará más a obtenerlas son las Bashicle, la piñata tejón. Esto por su condición de que ambas son nocturnas, por lo que tenlas para ver cómo corren unos pequeños topos por tu jardín. Una pequeña escarbadora y tierna que tiene la condición de ser amarga y nocturna, las cuales tienen una función que te puede ayudar. Esas son las Protifaun Mode y ahora sabes cómo tenerlas en Viva Piñata y en Viva Piñata Trouble in the Paradise. Si te gustó el video, te invito a dejar tu like, por cada uno harás que una piñata sea feliz. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Su colaboración es más valiosa y útil que una Dragon H. Aquí podrás ver nuestra reseña de Viva Piñata. En esta parte aparecerá nuestro último material publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde descubrirás de animales reales. ¡Nos vemos en un próximo video!